Bienvenidos a Fashion Art Show. Soy Sonia Velázquez desde la isla de República Dominicana, exactamente en el puerto de Santo Domingo, en la enigmática ciudad antigua de este maravilloso lugar. Santo Domingo en República Dominicana es la ciudad anfitriona de este enigmático espectáculo. Una mezcla del encanto del Caribe chic con un concepto elegante y clásico lleno de un fuerte legado histórico. Lo que hacen de este paraíso una ciudad de contrastes, magia y encanto. Artistas, bailarines, diseñadores de moda, cantantes y modelos se dan cita en Santo Domingo, República Dominicana, para presentar la primera edición de Fashion Art Show, un espectáculo donde reconocidas marcas de moda a nivel mundial exponen sus colecciones más recientes. Inspirado en el poema Llueve, de Pablo Neruda, se entrelazan los dones de los maestros de la excelencia en cada uno de sus campos. Moda, música, arte, fotografía y danza como cuerpo artístico del Fashion Art Show. Nace de un concepto que estaba en mi cabeza rondando por muchos años. Más bien, un reflejo y una suma de muchos años de trabajo rodeado de mucha gente a la que he admirado. Y eso es lo que hoy día hace que este proyecto en realidad exista, ¿no? Hay una cosa que en la que coincidimos todos y es que no tenemos que hablar tanto. A la hora que ya aparece la idea, cada uno empieza a desarrollarse a nivel creativo. Yo creo que ese es otro punto muy fuerte, ¿no? Gustavo Celis es ingeniero y productor musical de origen venezolano, quien vive en Miami. Entre los nombres que han pedido pasar canciones por sus manos se encuentran Shakira, Eric Clapton, Beyoncé, Ricky Martin, Celine Dion, Gloria Estefan, Alejandro Sanz y muchos más. En el caso de Faz, básicamente me tocó componer la música, tocar los instrumentos e integrar a Mariaca en el proyecto, grabar su voz, ponerla en total, como lo oyeron en el show, un espacio de música de 10 minutos hecho desde cero, ¿no? Son tres movimientos, pero principalmente dos secciones grandes. Una es la sequía y otra es la abundancia, la lluvia. A bailar con furia desmedida, sobre mi corazón y sobre el techo. He visto cómo sus trabajos, como un fotógrafo como Raúl Higuera, en los últimos 5 años ha logrado colarse en el mundo publicitario con un sello tan único. Su carrera se disparó impresionantemente. Tanto los directores editoriales como los creativos de las más importantes agencias de publicidad lo adoptaron como el fotógrafo de mayor proyección, ya que el nivel que muestra su trabajo es avanzado a su tiempo y espacio. Denominado como el David LaChapelle latino, las publicaciones de moda se convirtieron de la noche a la mañana en su mayor espacio, sirviendo de trampolín a la reputación que hoy le antecede y que le ha generado interés en medios de todo el mundo que quieren saber más de él y su trabajo. Raúl se ha ubicado entre los fotógrafos favoritos de revistas como Vogue y Elle. Y entre las personalidades que han posado para su lente se cuentan Naomi Campbell, Thalía y Juanes. Una de las origamistas más importantes del mundo es la responsable de crear aquí dos árboles enormes hechos en papel que son protagonistas de este escenario que cobija artistas, cantantes, bailarines, modelos y las exclusivas propuestas de moda de dos de los más importantes diseñadores de la nueva generación en Latinoamérica.
Su trabajo serio, dedicado y potente sobrepasa siempre las expectativas porque lo que Diana Gamboa nos ofrece es la posibilidad de experimentar un instante plástico sobrecogedor. Implica muchísima disciplina, muchísimo tiempo, paciencia, es aprender a meditar a través del silencio, a través del sonido que te produce el papel. Y la mayor bendición es saber que entablas una comunicación directa entre un material que es súper noble, que tú puedes empezar a entender, a reciclar, a transformar de mil formas. Y es increíble cómo de algo que es plano, como una hoja de papel, adquiere volúmenes majestuosos. Para mí fue un reto realmente, porque es parte del concepto de Fashion Art Show, fue de qué forma podemos tener objetos mágicos y nuevos que nos permitan llenar nuestro espíritu, nuestros ojos, ¿no? Y pues eso fue lo que hice. Próximo bloque nos sumergimos en el backstage y en el espectáculo de moda de Silvia Cherassi en Fashion Art Show 2010. Ya regresamos. Yo soy Sonia Velázquez. Bienvenidos a Fashion Art Show 2010. Alejandro Crocker es reconocido en el mundo de la moda por su habilidad de restaurar telas antiguas que descubre alrededor del mundo para regresarlas a la vida actual con diseños contemporáneos inspirado en la cultura milenaria del continente asiático. Su trabajo ha sido halagado por las revistas de moda más importantes en Latinoamérica y los Estados Unidos. Quise eso, quitar color, quitar todo y hacerlo un poco atemporal, utilizando plumas y utilizando el encaje como el tatuaje que ellos hacían. De ahí viene un poco por qué utilicé puro encaje, sobre todo en las mujeres. Ellos se pintaban y se tatuaban. Entonces dije, bueno, ¿cómo hago eso y que no me represente un tiempo? Dije, bueno, utilizo un encaje color piel. Momentos más esperados durante Fashion Art Show es el espectáculo de la cantante lírica María Casembrum, quien estará deleitándonos con su voz. Ella estará acompañada por las coreografías de Isadora Bruno y un selecto grupo de bailarines. Veamos cómo estos artistas se preparan para el show. María Casembrum, diosa lluvia. ¿Quién es la diosa lluvia y qué sensación te produce estar encarnando este personaje en el escenario? Bueno, imagínate, es una responsabilidad grandísima, pero es una fortuna, es una bendición estar en una cosa como esta, en un colectivo artístico como este. Es primera vez que me sucede una cosa así porque, bueno, ya estaría compartiendo con otras figuras artísticas latinoamericanas tan importantes. Y bueno, en este momento la lluvia significa prosperidad, significa que trae cosas muy buenas para esta tribu que está allí. La prestigiosa diseñadora de modas colombiana Silvia Cherassi es la artista seleccionada para el cierre de este espectáculo Fashion Art Show 2010 y nos presenta su última colección. Veamos cómo se palpitan esos momentos previos al show. Silvia Cherassi es la diseñadora de modas invitada de honor de Fashion Art Show 2010. ¿Qué significa para ti haber aceptado este reto de ser la diseñadora invitada de honor de esta noche? Bueno, realmente estoy muy agradecida y muy honrada, bueno, porque además el evento es de una altura increíble y como tú decías, a mí me encanta siempre estar pendiente de todo, de con quién va mi nombre, de con quién asocio mi nombre. Cuidamos mucho en la compañía, cuidamos mucho eso para hacer este evento y con gente tan maravillosa, con todo el equipo que lo está conformando y con toda esta gente tan, tan profesional y tan llena de energía. Silvia, cuéntame acerca de tu colección 3D. ¿En qué te inspiraste?
realmente una colección maravillosa, de unos contrastes, pues sabes que yo soy una mujer de contrastes, me encantan los contrastes en todo en mi vida. Y fue inspirada en Avatar, la película, y realmente tiene dos extremos, es futurista pero a la vez tribal. Cogí todos esos efectos tridimensionales porque soy una maga haciendo texturas y los llevé en tercera dimensión en todos mis salidas, mis vestidos, mis camisas, en fin, en todo. Y accesoricé la colección con unas mochilas de la cultura wayú de nuestro país, de mi país Colombia y además Colombia y Venezuela. Y eso fue un proyecto que empezó el año pasado con Lauren Santo Domingo, que tuvo la iniciativa de escoger unos diseñadores del mundo para intervenirlas. Y luego yo dije, bueno, esto no se puede quedar solo así, tenemos que darlo a conocer más, aportar un poco, darlo a conocer en el resto de las colecciones. Y fue cuando decidí, bueno, qué mejor lo tribal y el futurista, o sea, nada mejor que esa mezcla. Y de verdad que fue fantástico el efecto frío en la pasarela, futurista, tercera dimensión, pero algo tan cálido como estas mochilas decoradas con miles, porque son miles de cristales de Swarovski. ¿De alguna manera esto fue casualidad o crees que es una tendencia que el mundo está viviendo de volver a las raíces? ¿Cómo interpretas esa tendencia? Sí, definitivamente siempre queremos volver a nuestras raíces y esas cosas simples y esas cosas que definitivamente te hacen diferente. Fíjate que cuando uno viaja, por ejemplo, y estás en un sitio, te gusta experimentar y ver lo nativo, esa parte nativa de cada región. Y yo pienso que en el fondo todos queremos volver y vivir esa experiencia de lo nativo en cada uno de nosotros. Ahora de una forma fashion. Exactamente. Eso ha sido todo desde República Dominicana en la primera edición de Fashion Art Show 2010. Espero que hayan disfrutado de esta mágica experiencia. Yo soy Sonia Velázquez. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.